Pues sí, hoy ya es 3 de mayo del 2021, 3 días de el quinto mes de este año difícil, complicado y preocupante. Un mes y año difíciles, complicados y preocupantes en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas, por supuesto, de educación, sanitarios con esta pandemia y lo que nunca puede faltar, triste y lamentablemente, los temas de corrupción. Los temas de corrupción y de la mano la inseguridad. Es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad. Lamentablemente, en los diferentes rincones de nuestro país, en los diferentes rincones de México, la inseguridad es latente. La inseguridad es algo que no falta. Y todo por este tema de corrupción. Todo porque autoridades de los diferentes lugares de nuestro país son aliados de criminales. Porque autoridades son pues luego los amigos y compadres. Y prefieren ser lo de los criminales que del propio pueblo, que de los propios habitantes. Lamentablemente, como usted lo escucha y usted lo sabe, es una realidad. En muchas de las ocasiones, autoridades coludidas con las autoridades, y esto es lo que hace que pues estos grupos criminales constantemente den muestras de músculo en los diferentes rincones. Que los criminales den muestras de músculo, hagan y deshagan. Y esto es constante, muy constante. Pero se ve más en aquellos lugares, en aquellos estados, sí, de nuestro país, querido Victorio, donde ocupan o los que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción. Y es el caso particular de Michoacán, de Guerrero, de el Tamaulipas, Guanajuato, entre otros estados de la República. Así como usted lo escucha. Y en Michoacán es constante saber y escuchar, conocer de temas de inseguridad. Constantemente. Tan solo en los primeros 2 días, escuché usted, en las primeras 48 horas, se registraron más o cuando menos 15 asesinatos, 15 ejecuciones, 15 homicidios en el estado de Michoacán. Y las muestras de músculo que no faltan de los grupos criminales en la región de Tierra Caliente. Por allá en Aguililla, Buenavista, Tepalcatepeco, Alcomán, Patzingán, La Huacana, todos estos municipios de la región de Tierra Caliente que hacen ya de las suyas. En el oriente del estado de Michoacán, de igual manera, Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, Irimbo, Ocampo y todos los municipios del oriente del estado de Michoacán, las muestras de músculo de los diferentes grupos criminales que tienen presencia en aquellos lugares. Y así podemos mencionarle en Ario de Rosales, en Santa Clara del Cobre y otros municipios donde incluso de estas tres regiones del estado de Michoacán, hay incluso instaladas barricadas, por un lado en el oriente del estado de Michoacán, por los habitantes de las propias comunidades indígenas, después del cansancio y el hartazgo, después de que el gobierno del estado de Michoacán y federal no los han escuchado, no han escuchado los gritos de desesperación, los gritos exigen justicia y seguridad, y entonces es que ellos
Ellos han decidido esta decisión de tomar las armas e instalar barricadas. Después de ser víctimas de los criminales, víctimas de extorsión, de secuestro, de asesinatos, de violación de sus mujeres, esposas, hermanas, hijas y demás, hasta de sus propias madres. Y de verdad, ellos mismos los dicen. La misma situación se vive en los municipios de Salvador Escalante, mejor conocido como Santa Clara del Cobre, y Ario de Rosales, entre otros municipios de esta región. Barricadas instaladas por habitantes de estas comunidades para no permitir el ingreso de grupos criminales, para no permitir el ingreso de delincuentes y, por supuesto, para ser ellos los que se encarguen de su seguridad, de su integridad, de cuidar de su patrimonio, así como usted lo escucha. Pero en la región de Tierra Caliente, en los municipios de Buenavista, Aguililla, Cualcomán, Tepalcatepec y demás, allá también hay barricadas. Pero estas barricadas, escuche usted, son instaladas por grupos criminales. Desde luego, allí buscando, presionando, haciendo u obligando, o como quiera usted, e involucrando a los habitantes, de cada una de estas comunidades o de cada uno de estos pueblos, para que junto con esos criminales allí se encarguen de hacer guardias en las barricadas y, por supuesto, no permitir el ingreso de grupos criminales enemigos, así como usted lo escucha, y al mismo tiempo no permitir el avance de las autoridades, de las corporaciones policíacas, en caso de ir implementando algún operativo para buscar tener objetivos, en caso de ir en busca de objetivos criminales en aquellas regiones. Han incluso por allí obligado a utilizado a mujeres hasta embarazadas para posar para la foto, para los medios de comunicación, con el arma, con armas y con la playera de autodefensas. Así como usted lo escucha, a mujeres las han puesto armadas, mujeres embarazadas. Y así los criminales. En estos lugares, en estas regiones, se ven armas de asalto de todos calibres. Armas, por supuesto, de las que utilizan los propios grupos criminales. Desde cuerno de chivo, AR-15 y hasta el famoso Barrett, esa arma letal, escuche usted, de penetración, con un alcance de penetración de hasta 2 kilómetros, pero penetración de cualquier tipo de blindaje. Esta arma es de las más peligrosas que puede haber, el Barrett calibre 50. Y al mismo tiempo, aparte de contar con ese tipo de armamento, cuentan con los vehículos blindados de manera artesanal, conocidos como monstruos, y ellos les llaman barricadas móviles. En estos vehículos es como ellos, como los grupos criminales se movilizan para combatir al enemigo, como ellos se movilizan de un lado a otro. Pero además, otra de las prácticas muy comunes y muy constante en esta región de Tierra Caliente es el dañar, el destrozar las vialidades, las carreteras, de manera constante, con maquinaria pesada para la construcción, de las conocidas mano de chango, como unos le dicen por allí, que son trascabos. Con ellas abren todas o diferentes vialidades de aquella región. Y por otro lado también utilizan dinamita para así no permitir el ingreso de los enemigos. Así como usted lo escucha, no les ha importado incluso el que el gobierno haya ido
a repararlas luego de que se había anunciado la visita del embajador del Vaticano en nuestro país a oficiar una misa a Aguililla, Michoacán. No les importó en lo absoluto la presencia de corporaciones policíacas de los diferentes niveles. Ellos, después, inmediatamente, unas cuantas horas después de haber reparado el gobierno de Silvano Aureoles Conejo las carreteras, los criminales las volvieron a dañar. Pero además, agredieron a las corporaciones policíacas con explosivos utilizados o llevados, transportados a través de drones. Utilizan también drones. Y así, como usted lo escucha, eso en la región de Tierra Caliente, en el oriente por el municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán, allí la presencia de la familia michoacana, de estos grupos criminales encabezados, o también que por allí opera en este municipio de Ciudad Hidalgo, de los famosos Correa, encabezados por Daniel Correa, alias el Tigre, también ha dado mucho, mucho de qué hablar. Las extorsiones a todo lo que dan, los secuestros, incluso en este fin de semana se registraron enfrentamientos entre civiles, entre grupos civiles. Presume que por un lado Cártel Jalisco Nueva Generación con este cártel de los Correa. Luego de que, de acuerdo a información, escuche usted, de acuerdo a información extraoficial, celebraban una boda, celebraban una fiesta en la comunidad de donde son originarios los Correa, de donde es originario Daniel Correa, alias el Tigre, líder de este grupo criminal. El día 1 de mayo, allí, en esta comunidad se celebraba una boda y allí se reunieron, porque eran familiares, se reunieron todos los Correa. Y por allí fueron sorprendidos por grupos criminales. En San Antonio, en la comunidad de San Antonio Villalongín, en el municipio de Ciudad Hidalgo. Y allí, en el camino rumbo a esta comunidad, se registraron algunos enfrentamientos, donde se presume, escuche usted, de manera extraoficial, que fueron abatidos 7 presuntos sicarios, 2 de ellos sobrinos de Daniel Correa y uno más primo de este mismo líder criminal de los Correa. Y así, después de ese fin de semana, después del 1 de mayo, el día de ayer, escuche usted, criminales de los Correa llegaron al municipio de Ciudad Hidalgo, amenazando, intimidando y queriéndoles atribuir de que los habitantes de allí, de la comunidad de Guajúmbaro y entre otras comunidades, son nuestros informantes, que son informantes de los medios de comunicación y que van a matarlos, que van a ir por ellos cada que sepan o cuando sepan que están informando a este medio de comunicación de las actividades que realizan estos criminales. Así como usted lo escucha, el día de ayer fueron por allí, incluso secuestraron a algunas personas, se las llevaron privadas de su libertad, vaya usted a saber para qué. Pero además instalaron un puesto de control, como lo saben hacer, en esas vialidades. De hecho, en el crucero hacia Mil Cumbres, Ciudad Hidalgo y Guajúmbaro, en ese lugar se instalaron con 5 vehículos. Y por supuesto, cuando menos una treintena, cuando menos 30 criminales,
30 delincuentes allí robando, deteniendo a los vehículos que transitaban por el lugar y les estuvieron por allí robando pertenencias y demás. Dicho esto por algunas personas víctimas incluso de estos criminales, porque incluso a las camionetas, a los vehículos, les ponen torretas y demás como si fueran patrullas, como si fueran autoridad. Así, así es como operan. ¿Y sabe qué? No pasa nada. No pasa en lo absoluto nada. Estos criminales siguen extorsionando, siguen cobrando sus cuotas, siguen amenazando, siguen secuestrando, siguen asesinando. Lamentablemente, una realidad que se vive en el estado de Michoacán. Pero bueno.